Adjectives, adjetivos. Hot, 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 caliente, hot, hot, caliente. Cold, 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 frío, cold, 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 frío. Empty, 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 vacío, empty, 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 vacío. Full, 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 lleno, full, 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 lleno. Right now, I'm going to explain you the homework for this week. Ahorita les voy a explicar la tarea correspondiente a esta semana. Project 5, week 3. Proyecto 5, semana 3. Student's name. Nombre y apellido del estudiante. No olviden, por favor, escribir el nombre y el apellido del niño. Task 1. With the help of your mom or dad, look at the pictures. Color only the pictures that show cold. Con la ayuda de mamá o papá vamos a mirar los dibujos de la tarea 1 y nos pide que pinten solamente los dibujos que muestran frío. Solo a esos dibujitos yo los voy a pintar, los demás no, esos quedan en blanco. Solo los que me indiquen frío, por ejemplo, un helado, cold, cold, frío. The ice cream is cold. El helado es frío. Cold, frío, cold. The snowman is cold. El muñeco de nieve es frío. Ya, solo los dibujitos que me indiquen frío los voy a pintar. Lo demás queda en blanco. Acá tengo también iglú. Iglú. Ya. Solo los que indiquen frío. Cold. Cold. Frío. Solo a esos dibujos los voy a pintar en la tarea 1. Task 2. Aquí está el vocabulario. Full, lleno, empty, vacío. Hot, caliente, cold, frío. Ahí está el vocabulario para que practiquen en casa. Task 2. With the help of your mom or dad, look at the pictures. Color only the pictures that show hot. En la tarea 2 nos pide que con la ayuda de mamá o papá miremos los dibujos de la tarea 2 y que pintemos solamente los que muestran calor, los que me indican calor. For example, a cup of coffee, una taza de café. Solo los dibujitos que me indiquen calor, a esos los voy a pintar. Hot, hot, caliente. Acá también están unas salchichas. Hot, hot, caliente. Hot, caliente. ¿Ya? Solo lo que me indique calor. Aquí tengo papas fritas, french fries. The french fries are hot, caliente. Todos los dibujos donde muestren o indiquen que está algo caliente, solo esos dibujitos los voy a pintar. Es lo que me pide la tarea. Task 3. With the help of your mom or dad,
Look at the pictures below and make a circle. The picture that is full in each box. Con la ayuda de mamá o papá, nos pide que observemos estas fotografías y que hagamos un círculo solo en el dibujo que esté lleno, full, que esté lleno. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo, no olviden que lleno digo full, entonces solo donde está lleno tengo que hacer un círculo, nada más, full. The glass is full of water. El vaso está lleno de agua. The cart is full of food. El carrito está lleno de comida. Full. Todo lo que esté lleno, voy a hacer un círculo. ¿Sí? Nada más. Eso es lo que pide la tarea 3. Ustedes observan los dibujos de abajo y también si está full, lleno, hacen un círculo. Task 4. With the help of your mom or dad, look at the pictures below. Draw a line from the full box to each of the pictures that are full. Then draw a line from the empty box to each of the pictures that are empty. ¿Ya? La tarea nos pide que debemos unir con líneas, con el cuadro empty. Empty. Empty significa vacío. Yo les voy a ayudar con dos ejemplos de cada uno. Empty, vacío. Voy a dibujar una línea desde el cuadro empty hasta el dibujo que esté vacío. Este vaso, este balde está vacío, entonces empty, empty. Acá tengo una maleta vacía, empty, empty, empty significa vacío. Full, full, lleno, full, full, lleno, full, full, lleno. Y ustedes deben unir con líneas los dibujitos que aún faltan, ¿sí? Task 5. With the help of your mom or dad, look at the pictures below. Sort, cut, and paste the pictures in the correct box. Color the pictures. En la tarea 5, con la ayuda de mamá o papá, vamos a mirar los dibujitos que están aquí en la parte inferior. Y vamos a recortar y a clasificar en este cuadro, así como lo mostraba en el video. Hot, perdón, cold, cold, frío, cold, frío, cold, frío. Cold, frío. Hot, caliente. ¿Ya? Aquí les pide que recorten y peguen. Por ejemplo, aquí tengo cold, cold, frío. Miren, aquí tengo el vaso con hielos. Entonces esto está frío. A esto lo recorto y lo pego aquí. Yo para el ejemplo les voy a dibujar cold, frío, cold, cold. Cold, frío. Cold, frío. ¿Ya? Y ustedes los demás dibujos que vean que indique frío, le recortan y le pegan en esta clasificación. Cold, frío. Cold, frío. Hot, caliente. Hot, caliente. Aquí tengo la llama. La llama, entonces a esta la recorto y la pego aquí. Hot, caliente. Hot, caliente.
hot, caliente. Y todos los dibujitos que ustedes vean que indiquen calor, los vamos a recortar y pegar en esta clasificación. Hot, caliente. Cold, frío. Cold, frío.